Un rotundo rechazo al recién firmado convenio entre la Secretaría de Salud e Instituto Hondureño de Seguridad Social manifestaron autoridades locales en las últimas horas. Luego de dar luz verde a que el Hospital General Atlántida brinde los servicios subrogados hacia múltiples derechohabientes. El seguro cometió un grave error al venir y eliminar el contrato que tenía con la empresa Okens, el Hospital Okens, que daba el servicio subrogado a todas las los personas aseguradas aquí en esta región. Y la Secretaría de Salud, lo que dice la solución es bueno que el hospital, que sí es público para todo el mundo, aguante ahora con toda la carga de lo que es el seguro. Ahí es un grave error, deberían reconsiderarlo, y al final lo que queremos aquí en la ciudad de La Ceiba y en todo el litoral es de que el Seguro Social venga y construya un edificio nuevo, un hospital nuevo, para todas las personas que están aseguradas, ¿verdad? Yo creo que es justo y necesario. En una reunión que se envió una comisión de parte de la municipalidad, les manifestamos que estamos dispuestos a apoyar con algunos de los terrenos que la municipalidad tiene, y adicionalmente decirles que también nos manifestaron en esa reunión que tienen más de 3 mil millones en una cuenta, o sea que sí tienen dinero para poder ejecutar proyectos, pero no entendemos el por qué están con una negativa a querer llevar esa vía, ¿verdad? Si insisten en que el Hospital Regional Atlántida soporte toda esa carga, van a hacer que colapse el sistema de salud público en todo el litoral. Ante dicho escenario, el sector privado entablaría recursos legales que permitan una salida a la problemática de índole sanitario a nivel regional. Se lo dijimos allá en Tegucigalpa, no lo quieren entender, pareciera que no hay gente que no tiene la capacidad de poder ir a ver ahí, de que puedan entrar y que puedan ir a ver, de que el hospital lo van a terminar de arruinar, de destruir. Ahora, si van a inyectarle la plata que se necesita, pues podría ser otra historia, que no lo creo, porque no han podido ni arreglar el problemita que tienen del hospital, que era para hemodiálisis, allá atrás en el Seguro Social, que está embargado, que no pueden arreglar de los 3.600 millones que tiene el Seguro Social en un banco, que no lo han podido sacar de ahí, que no está haciendo absolutamente nada para el Seguro Social. O sea, yo vengo a ver que esto es como una llamarada de tusa. Y yo creo que los actores que fuimos allá, que estamos unidos, lo que vamos a hacer, pues, o entramos en una demanda, demandar la Junta Directiva del Seguro Social, demandar al ministro también, por la incompetencia de las cuestiones de que hay suficiente dinero para poder hacer las cosas. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.